Bueno, aquí en el Mocase empezamos con un poco la necesidad de alguna manera hacer ver la realidad que estaban pasando las comunidades campesinas indígenas. Iniciamos haciendo unos programas radiales locales, otros a nivel provincial, pero que hemos tenido dificultad, ¿no?, para la salida al aire con el contenido que proponíamos. Nosotros veíamos que las cosas iban todo mal en de cada empresario con gente de nuestro movimiento. Y también no éramos, el primer momento no éramos un movimiento, veíamos que cada gente, los empresarios te sacaban así nomás de los campos. Y bueno, después viendo que va mal eso, nosotros hemos empezado a organizar. Y después del Congreso Provincial que realizamos en el año 1999, dentro de las distintas consignas y definiciones políticas que realizamos, ¿no?, en esta construcción permanente de la reforma agraria integral y popular, que la definimos que va con todos los elementos que hacen a las mejores condiciones de vida digna en el campo para las familias. Y en eso estaba también la comunicación, la construcción de herramientas propias. Pero lo que ustedes están proponiendo es muy. Nosotros no tenemos recursos para tener una radio, para tener gente, qué sé yo. Y bueno, los compañeros dicen, bueno, de eso se trata, de armar un proyecto y gestionar los recursos. Y bueno, por ahí se fue afianzando esa idea hasta que al final redoblan la apuesta. O sea, no, entonces vamos a tirar la piedra más adelante, ¿no? Y plantearon que el proyecto sean 6 radios fijas y una móvil. Y al tiempo nos damos, bueno, el encuentro con la FM de la tribu, los integrantes en su momento, quienes, bueno, habían venido haciendo radio comunitaria, venían como con ciertas cuestiones políticas, partidarias, digamos, que venían trabajando, y bueno, de algún punto comulgábamos en esto, ¿no? Tener nosotros nuestras herramientas, nuestras voces, salir por esos medios propios, y de ahí empezamos a caminar esa relación que nos ha llevado, bueno, hasta que se ha instalado la primera radio en el año 2003, entonces, ese periodo del 2000 al 2001, 2002, ahí haciendo talleres de formación, de capacitación, ir afinando dónde vamos a instalar la primera radio, dónde y quiénes van a sostener y todas esas bueno, nuevas cosas que se nos presentaban en la lucha en los años 90, ¿no? Estamos hablando finales de los 90 y que, bueno, al final ha sido una realidad. El contexto era que en la tribu estábamos atravesando el 10º aniversario, es decir, 1999. Nuestra evaluación era que el colectivo estaba asentado, que el proyecto estaba bien en términos de su despliegue, no solamente en relación a la práctica radiofónica en sí, sino teníamos otras áreas como audiovisuales, capacitación. Y el debate más estrictamente de políticas comunicacionales, llegamos a la conclusión digamos, de la necesidad, digamos, de colaborar, a empujar el surgimiento de la mayor cantidad de radios populares, alternativas comunitarias, digamos, para efectivamente construir una red que genere mejores condiciones para la disputa de sentido, de las audiencias, digamos, a partir de una concepción de que una radio comunitaria, popular, alternativa, por más poderosa que sea, obviamente que la batalla era muy, muy, muy desigual, digamos, ¿no? En esa época había un spot de la radio dentro de la artística que decía apagá la tribu y hacé tu radio. Esa era digamos, la idea, digamos, ¿no? Y entonces nos parecía relevante articular con alguna organización social o movimiento social. Además, en ese momento el Mocase era noticia, porque eran conflictos muy violentos, muy atroces eran. Y yo en Capital estaba, digamos, era parte
del equipo de comunicación y me ocupaba de contactar periodistas, hacerme de periodistas amigos, de Telan, del Congreso. En ese contexto, digamos, hablando con este compañero de trabajo, me comenta lo de la tribu, que también hacía reciente su aparición. Incluso que al principio le pusieron una bomba. Y él me comenta que ellos estaban vinculados a las radios campesinas de Bolivia y de otros países. Y bueno, a raíz de eso nos ponemos en contacto, principalmente con Claudio. En esa época el tema de la comunicación estaba muy, muy en la agenda, la carrera de comunicación de la UBA explotaba en términos de cantidad de inscriptos, era el momento de consolidación de los multimedios, de que las Naciones Unidas definían, digamos, como hablaban de sociedad de la información. Efectivamente, digamos, el tema de la comunicación, de la información, como que se había incorporado fuertemente a la agenda política, digamos, ¿no? Entonces nos parecía relevante buscar esa articulación, esa experiencia, ese encuentro. Y no me acuerdo exactamente cómo llegó a nuestras manos la conclusión de creo que el primer o segundo congreso del MOCASE, digamos, donde además de todas las cuestiones específicas vinculadas al territorio, la producción, aparecía como una reflexión muy, muy estratégica acerca del tema de la comunicación, de la necesidad de tener políticas propias de comunicación. No me acuerdo si hablaban de sus propios medios, pero sí de que el tema de la comunicación tenía que incorporarse a la agenda de debate del movimiento campesino. ¿Qué ejes tenía la militancia? Porque aparte del eje de la comunicación, también estaba el eje de la tierra, de la soberanía alimentaria, de la reforma agraria, varias cosas, ¿viste? Y el, digamos, articulador de todo eso, seguramente iba a ser la comunicación, ¿sí? Y bueno, empezamos a charlar, ellos sabían poco y nada, pero bueno, nos fuimos aprendiéndolo también, tanto ellos como nosotros, hasta que acordamos un viaje acá, a esta central. Y vinimos en un momento muy especial porque había un desalojo muy fuerte, muy violento, en una comunidad que está de acá, en Vilela, más de 40 kilómetros. La primera reunión se hizo en ese lugar. No era que venían a un picnic, digamos, ¿no? Venían a una situación de conflicto de serio, digamos, ¿no? Nosotros no conocíamos nada de Santiago del Estero, a pesar de que veníamos de una militancia política, digamos, de izquierda. Pero era un territorio desconocido desde el punto de vista de la violencia política o de la violencia social, ¿no? Nosotros no lo conocíamos, lo conocimos a partir de esta estrategia, me parece, superinteligencia del MOCASE, de empezar a llevarnos a que conozcamos su territorio y las condiciones de construcción del movimiento en este territorio, digamos, ¿no? Más allá de la cuestión estrictamente geográfica, digamos, ¿no? El carácter profundamente democrático, digamos, el MOCASE implicó, digamos, esa asamblea que duró toda una jornada, donde ellos tenían que decidir, vinieron de todas las centrales, digamos, que eran mucho más que seis, entonces dónde iban a instalar las radios y el orden cronológico, digamos, de la instalación. Y acá hubo una asamblea, que es la que cuenta Claudio, que empezó a las 8 de la mañana, y discusión va, discusión viene, al estilo, por supuesto, de cómo se respira acá, digamos, ¿no? Pausado, con silencios. Los silencios dicen muchísimas cosas acá. En al mismo tiempo, en todo evento que hacíamos de diseñar el proyecto, eran todos aprendizajes, tanto los compañeros de la tribu como nosotros. Ellos nos volcaban sus experiencias y para nosotros nos abría mucho la cabeza. Decíamos, bueno. Ahí se decidió, ya en los últimos minutos, porque los compañeros tenemos que volver a Buenos Aires, decía, bueno, decían dónde va a ser, ¿viste? Y al final dice ya, tipo 4:30, 5 de la tarde, acuerdan todos, porque había de todas las centrales, que tenía que ser acá en Quimilí. Y así arrancó y así se tomó la decisión de Quimilí primero y Tintina después, que está acá a 80 kilómetros, me acuerdo de esas dos, seguro. Y la instalación fue fantástica, digamos, ¿no? Junto con ellos, porque era la idea, esta cosa, digamos, más dialógica, digamos, más de Paulo Freire, digamos, bueno, de intercambio de saberes, ¿no? Entonces, me acuerdo que Damián
a la medida que iba instalando al grupo de chicos, porque generalmente eran los jóvenes y las jóvenes del Mocase, les iba explicando, digamos, todo el procedimiento de instalación, la lógica de la señal radiofónica, el tema de la altura de la torre, la calidad de la antena, a dónde orientar los dipolos, el cable coaxial. Entonces, la instalación demoró más por ese proceso, digamos, ¿no? Que Damián fundamentalmente llevó adelante con esta idea, digamos, bueno, nosotros les enseñamos a ustedes estas cosas y ustedes nos enseñan cuestiones que tengan que ver con la producción, con el tema de los agrotóxicos, con cómo ustedes cuidan sus herramientas de trabajo, cómo tienen que cuidar el equipamiento de la radio, esa lógica de intercambio, digamos, que creo que Damián la llevó de manera fantástica. La cuestión es que para ese día, que ya estaban en la parte final, porque ya habían colocado la torre, faltaba hacer la bajada nomás de las conexiones, que se llevaba un tiempo, y el taller empezó a las 9 de la mañana, y después del mediodía, tipo 2 de la tarde más o menos, hicieron la prueba de sonido. Es algo que no puedo gambetear, digamos, tengo que bancármela. Pero cuando sonó, digamos, había una radio chiquita y alguien aprendió y escucharon que también tiende ahí. Y entonces se armó un silencio, pero no volaba una mosca. Y después sí, el aplauso, la algarabía, digamos, la alegría de todo eso, que era como llegar a una meta, ¿no? Llegar a una meta, una gran silvestre, digamos, ¿no? Corriendo detrás de todo eso, corriendo, agitado, con roces, con peleas, con discusiones, ¡pum!, la ganamos, ¿viste?, ¿no? Y fue ese un triunfo histórico, digamos, ¿no? Yo no me acordaba del detalle que contaba el compañero de que había por acá cerquita un radio receptor y empezó a sonar la radio ahí, que fue un momento de que, tipo como un gol de Argentina ahora en el Mundial, ¿no? Y creo, eso Damián lo podría decir, creo que lo primero que sonó, que después lo mantuvimos cuando montábamos las otras radios, creo que sonó Charlie García, no me acuerdo qué tema, digamos. Y después descubrí, no solamente con esta, sino con las otras radios, pibes o pibas que tienen una, de manera muy natural, innata, digamos, una capacidad de comunicar, que no necesitan ningún taller, de nada, digamos, ¿no? O sea, una química, saber qué decir, manejar los tiempos, de gente que por ahí en los talleres era súper tímida y la ponía frente al mic y era una explosión comunicacional, digamos, esta idea, digamos, de que muchos comunicadores populares que no saben que son grandes comunicadores populares. Equipos de la FM son compañeros y compañeras en esta radio, al menos la mayoría trabaja en su predio, tienen sus chivas, sus cabras, su cerco, tienen su sistema de producción a la cual también se tienen que organizar para poder sostener la programación de la radio. Entonces, y es una radio que a veces varía de acuerdo a la época de cosecha o a la época de parición, y bueno, y eso es una dinámica, digamos, propia de este espacio de la FM del Monte. Creo que se está confiando mucho en nosotros, que realmente no solamente para la radio, se están dando muchos espacios para las juventudes, y no es como que se bajan unos y suben otros, estamos ahí a la par. Eso, hay como un entrelazamiento. Nosotros, o sea, yo no podría estar ahí, como decís vos, arriba del escenario en un micrófono si no fuera porque Dari, Deo,
todos los compañeros de la central, todas las compañeras, estuvieran de alguna forma de acuerdo y acompañando ese, bueno, vamos. Porque se busca eso también, se busca que la juventud esté activa en esto. Bueno, van a pasar cosas nuevas, sabemos que los históricos, las históricas tienen su lugar y nos acompañamos. Cuando empezó a armarse el equipo radio, y bueno, pensaba muchas cosas que si se ponía en nuestra radio. Y bueno, yo sinceramente, yo no tengo escuela. El Salmiu, que primer grado, que conocía el número uno y la letra A y después nada más. Y bueno, el tiempo, bueno, ahora ya aprendí muy mucho. Y me siento orgulloso de estar en la radio, que de nuestro movimiento, porque el primer día, el segundo día, cuando yo hacía programa, yo sabía decir, ¿quién me va a escuchar a mí? Y bueno, yo iba de aquí y me encontraba el vecino, una gente del pueblo, y me decía, esa noche te he escuchado, ¿por qué no me dedico una canción? Y bueno, así. Eso es lo que va sintiéndose de la radio. Nosotros aquí, cuando ya han pasado 15 minutos de la hora 13, y va a sonar la música chamamecera de los rancheritos del chamamé. También un poco para eso, seguir creyéndonos que nosotros tenemos esa capacidad y seguir fortaleciéndolas, y a partir de eso también ir deconstruyendo esos estereotipos impuestos de quienes hacían universidades, de quienes hacían estudios académicos, altos estudios, podían estar en ese manejo y ida y vuelta de esas herramientas, entonces ha significado un aprendizaje. ¿Qué es radio? Bueno, una palabra cada uno. Y yo puse corazón, no solamente por el amor que se le dedica a las radios y el tiempo y la garra y la fuerza, sino por el sentido del pulsar del corazón. Que para mí la radio es un corazón que pulsa y envía información a todo el cuerpo. El movimiento es un cuerpo, las centrales son cuerpos, son organismos, y la radio pulsa información y alimenta y comunica. Que la radio de alguna manera para mí nació como una forma de resistir, de estar comunicados, de no perder la comunicación. Antes no había internet, es más, ahora en algunas comunidades hay wifi, a razón de los conflictos, a razón de que hay que estar comunicados, y hoy en día un celular es una herramienta. Una historia construida por nosotras y nosotros, y eso es la FM del Monte. La FM del Monte que suena en la 88.7, que viene con todo el espíritu de resistencia. Y así en nuestro país hay muchas 88.7, porque viene de toda esa historia, de toda esa resistencia. Y aquí tenemos a esos compañeros históricos y los actuales que siguen. Y uno de esos actores importantes ha sido la tribu. Así como la tribu, junto con otros compañeros y compañeras de nuestras organizaciones, la construcción de políticas públicas que nos han permitido a nuestras emisoras tener una frecuencia legal que funciona con un permiso a partir de la ley 26.522, una